Mire, este martes ya fueron repatriados los restos de Andrei Karlov, el embajador ruso en Turquía, asesinado ayer en una galería de arte en Ankara, la capital. Veamos cuáles podrían ser las implicaciones de este incidente para las relaciones entre ambos países. El asesinato del embajador ruso en Turquía representa una prueba de fuego para la recién conformada alianza entre Moscú y Ankara. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió hoy en un discurso multitudinario que no permitirá que el homicidio de Andrei Karlov dañe las relaciones con el Kremlin. Kendisine bizzat ilettim. Kendisiyle bu kalle saldırının Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyon olduğu konusunda hemfikiriz. A su vez, Vladimir Putin ha dicho que el atentado contra el diplomático fue un acto que pretende dinamitar el eje Rusia, Turquía e Irán, alianza regional que busca la paz en Siria. Совершенное преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Turquía, Irán. Un día después del ataque, Rusia y Turquía acuerdan una investigación conjunta. Un equipo de 18 expertos rusos llegó a Ankara para trabajar en las indagatorias. Entre tanto, la policía turca reporta la detención de 6 personas, incluidos los padres, la hermana y otros familiares del asesino. Este martes se realizó una ceremonia fúnebre previa al envío de los restos del embajador Andrei Karlov a Rusia, donde se llevarán a cabo los homenajes oficiales. Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Turquía se pueden dividir en 3 etapas. Durante la Guerra Fría, Turquía, miembro de la OTAN, era la primera línea de defensa de Occidente frente a la Unión Soviética. Los lazos se distendieron con la disolución de la URSS en la década de los 90. En 2011, la guerra civil en Siria abrió un nuevo capítulo de tensiones entre Ankara y Moscú. Desde el primer momento, Turquía defendió un cambio de régimen en Damasco y la caída de Bashar al-Assad. Hace exactamente un año, un incidente subió la temperatura. La batería antiaérea de Turquía derribó un jet ruso de combate que cruzó su espacio aéreo mientras realizaba operaciones en Siria. Finalmente, el gobierno turco reconoció el liderazgo de Rusia en la región y estableció una alianza que podría ser clave en momentos en los que se prevé un cambio en el tablero geopolítico internacional con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Para Imagen, Víctor Vega.